Bienvenidos a Buena Salud, gracias a todos los que ya se encuentran en la sintonía por Saracay Televisión y también a quienes ya se están conectando en las diferentes plataformas digitales. Ya saben que en Facebook Live nos pueden encontrar como Saracay Televisión Canal 5, así ustedes también pueden hacer sus comentarios, preguntas o escribirnos al número de WhatsApp al 09-88-300-121 o digitar también www.saracaytv.com. Así ustedes también pueden conectarse en cualquier ciudad que se encuentre y disfrutar de la programación que tenemos en esta mañana. Siempre agradecer a Camisería Inglesa, que ellos están como distribuidores en Santo Domingo, ubicados en las avenidas Las Américas y Mantas, ingresando por la avenida La Lorena, esto es por Plaza Asturias. El teléfono de contacto es el 099-083-6326 y en Instagram nos encuentran como Camisería Inglesa SD y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo. Ya saben que moda y estilo lo tiene Camisería Inglesa. Y ahora vamos a iniciar nuestro programa de esta mañana. Nos visita el magíster doctor Alejandro Probaño, es especialista en heridas, úlceras y ostomías. El tema que tratamos en esta mañana es clínica de heridas y viene de Clínica Sana. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Estamos empezando la apertura de nuestro consultorio acá en la ciudad de Santo Domingo hace poco y, pues bueno, al servicio de la comunidad, como lo había comentado. Así es. Hablar de clínica de heridas, o sea, ¿cuántas personas tal vez se van a sentir identificados en esta mañana con este tema? Ya que muchas personas, ya sabemos que la diabetes es una enfermedad que ya no es un tabú, sino que cada miembro de una familia pues tiene diabetes y padece de esta enfermedad. Y ya que hemos hablado muchas veces aquí en el programa, pues siempre existe este tema de las heridas, cuando se hacen accesos, etcétera. Entonces, vamos a tratar ese tema muy importante. ¿Nos puede hablar, para entrar en materia, qué es esta clínica de heridas? Claro que sí. Bueno, Clínica Sana surge como una respuesta a la necesidad de la población. Como tú decías, se dice que para el 2030, aproximadamente 7 de cada 10 personas va a tener un diagnóstico de diabetes. Los factores sociodemográficos de la población ecuatoriana, el envejecimiento, los malos hábitos del tabaquismo, el consumo de alcohol, el estrés, todo esto aporta que, al igual que esta, la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles aumenten su prevalencia, ¿no? Entonces, bueno, así como aumenta el índice de diabéticos, también aumenta el índice de complicaciones. Una de estas complicaciones es las úlceras de pie diabético y también las úlceras de miembros inferiores, Gabriel. Estas úlceras que se pueden ir presentando a nivel de cómo va evolucionando la enfermedad, y esto en todo caso creo que a veces pasa, es como cuando las personas tienen una enfermedad un poco descontrolada, tal vez su diabetes no bien tratada, y ahí ese tema de descuido, y ahí es cuando empiezan a aparecer estas úlceras. Y normalmente a veces aparecen más en la parte, empiezan por los pies. ¿Cómo es ese tratamiento? ¿Cómo se los trata? ¿Cómo se lo diagnostica para que no se pueda complicar la persona? Claro que sí. Bueno, lo primero y lo más importante es diagnosticar la etiología de la enfermedad, ¿no? La etiología de la úlcera o de la herida. Una úlcera primeramente es una herida que no sana por más de 6 meses. Entonces hay que identificar la etiología de esa úlcera. ¿Cuál es la razón? Puede haber neuropatía, puede haber una mala circulación. Y por supuesto, dentro de esos factores asociados se encuentran lo que es la medicación crónica y pacientes que cursan con otras enfermedades. Entonces hay que encontrar en primera instancia la etiología, hay que hacer un diagnóstico de cuál es la razón de esas úlceras, por qué esa herida no está sanando, por qué no está cicatrizando. Entonces, es lo primero que hacemos nosotros como consultorio de heridas. Tenemos diferentes métodos de diagnóstico, diferentes pruebas que son no invasivas, por supuesto. Además, nos complementamos con pruebas como pruebas de laboratorio, pruebas de sangre y diversas situaciones que se deben presentar al inicio del
del diagnóstico. Lo primero es un diagnóstico eficaz. Y dentro de empezar con este diagnóstico, digamos que ustedes ahí cuando pueden comenzar un tratamiento como tal, porque a veces, ¿qué es lo que uno puede cometer? O caemos tal vez en eso. Me curo de tal manera porque alguien me recetó esto, me pongo este tipo de crema, y a veces lo que podemos tal vez es causar en un futuro resistencia a esa misma bacteria que puede estar causando ese tema de infección y hace que esto se vaya complicando poco a poco, porque eso es lo que a veces primero lo que hacemos en casa es eso, ¿no? No buscamos como que al médico, sino que lo hacemos empíricamente y a veces no funciona. Por supuesto. Justamente nosotros nos especializamos en el tema de la curación avanzada, del abordaje avanzado de las heridas, de las úlceras. Y una de las complicaciones, por supuesto, es la amputación. Las amputaciones, el costo económico, social, psicológico que causa una amputación, tanto en un paciente como en una familia, son increíbles, incalculables, déjame decirte. Entonces, nosotros lo que hacemos es prevenir ese tipo de amputaciones. Una amputación surge quizás de una herida, quizás por una uña mal cortada, un uñero, posteriormente avanza de manera muy rápida y esto puede llegar a una infección. Si la infección llega al hueso, pues justamente es muy difícil recuperarse. Entonces, lo que hacemos es prevenir que lleguen esas etapas donde las complicaciones son irreversibles. Una amputación puede iniciar en el pie, puede avanzar hasta toda la pierna y, por supuesto, hasta la altura del fémur. Entonces, es una complicación que es bastante común realmente en nuestra población y nosotros lo que pretendemos es que eso se evite. Y evitarlo, obviamente, porque cuando ya una persona pasa por esta situación de amputación, pues ya se vuelve una persona que ante ellos mismos moralmente, pues ya no se sienten como que pueden servir, son personas que tal vez se convierten con un tema porque eso ya es una discapacidad y por ende teniendo una enfermedad y aparte de esto, Dios no quiere una discapacidad, pues hacen que su sistema vaya bajando su sistema inmunológico porque esto afecta mucho psicológicamente también, pero esto a veces es por cosas muy simples. Usted hablaba de hasta una uña mal cortada, hasta tal vez porque anduve descalzo, me lastimé en alguna situación y esto puede ocasionar una úlcera y así comienza y si uno lo deja avanzar, pues esto comenzaría a que no se vaya infectando y ahí tengan que trabajar. Hay situaciones que hay personas que puedan llegar con un pie supremamente ya a punto de que tal vez muchos decidieran amputarlo, pero ¿hay la manera de poderlo recuperar ese tipo de tejido para que la persona probablemente tal vez no pierda la extremidad? Por supuesto que sí. Como te dije en un inicio, lo principal es analizar la etiología de la úlcera. Y si es que se puede recuperar, pues sin duda hemos recuperado un montón de pacientes, un montón de personas y hemos devuelto la calidad de vida. La amputación, y a pesar que lo mencionas, tiene una mortalidad del 80% a 5 años después de una amputación en cada paciente. Entonces la mortalidad es muy alta. Entonces significa de que de cada 10 personas que son amputadas, 8 de ellas en 5 años estarán posiblemente falleciendo, ¿sí? Por todo este tema que me comentaste, el tema del impacto psicológico, el tema de la autoinmunidad, las defensas y todo lo que implica una amputación en un paciente, el encamamiento prolongado, las hospitalizaciones, todo lo que implica una amputación, pues hace que la mortalidad sea muy alta. Y sin embargo, al hablar nosotros de clínica de heridas, estas heridas están enfocadas, bueno, ustedes están especializados realmente con pacientes crónicos, tal vez pacientes con que sean complicados, en este caso paciente que tenga el tema de una diabetes, que es la que realmente complica una herida, pero también pueden existir personas que están con otra situación y que tal vez contengan esto. Esto también lo trata ustedes como médicos, o sea, la puede tratar, o sea, no hay que dejar como que avanzar, que también se puede infectar, contaminar esta herida. Por supuesto, también nos especializamos en el tema de las heridas. Como te decía, la úlcera, la diferencia es que es una herida que no ha sanado por varios tiempo. Entonces, las heridas agudas, mordeduras,
las mordeduras de perro, que es muy común, ¿no? Los accidentes. Nosotros hacemos, por supuesto, un tratamiento de cierre por primera intención, que se llama. Después de una correcta desinfección y tratamiento, pues hacemos un cierre por primera intención. Y en las úlceras usualmente se hace un tratamiento de cierre por segunda intención. Entonces sí, también nos especializamos en el tema de las heridas agudas, de las heridas. Muy bien. Dentro del tema que estamos tratando en esta mañana, ¿cuál sería? Bueno, ya hemos hablado que también ustedes hacen análisis. ¿Por qué no hay que tratarla inmediatamente con antibióticos, sino que previo a eso hay que hacer como que un cultivo para saber a qué bacterias atacan? Por supuesto. Se dice que la nueva epidemia va a ser la resistencia bacteriana, ¿no? Por eso surgen enfermedades como el COVID o como la influenza o como varias enfermedades epidemiológicas que causan la resistencia bacteriana. Entonces es importante, si es que se está en una fase infecciosa, en el caso de una herida, hacer primero un análisis, un cultivo, un antibiograma si es necesario, encontrar cuál es el foco de esta infección y cuál es el tratamiento adecuado. El tratar con antibióticos sin previamente hacer un análisis, pues aporta a esta resistencia bacteriana, que, como te digo, la Organización Mundial de la Salud prevé que es la próxima epidemia, la resistencia bacteriana. Entonces es importante apoyarse por análisis de laboratorio, sin duda. Muy bien. Y bueno, y para que visualmente también sepamos de cómo es este el tema que estamos tratando de abordando en esta mañana, y que también conozcamos un poco cuáles son los diferentes escenarios que podamos encontrar en el momento de que están con una herida o, en este caso, cualquier acceso, etcétera, lo que pueden encontrar, pues vamos a mostrar unas imágenes para que el doctor aquí nos pueda también ir comentando y explicándonos un poco de qué se trata y cuáles serían las complicaciones también que se pueden ir presentando. Si producción me ayuda con las imágenes, vamos para que el doctor nos pueda ir revisando. Aquí vemos una. ¿Qué es aquí, doctor? Esta es una herida, es una úlcera de etiología arterial. Significa que ya es un pie isquémico. No hay una irrigación correcta, por eso es las características de estos dedos, de estos pies, ¿no? Una característica morada, sin irrigación. El tratamiento en estos casos es muy distinto. Igual podemos derivar a un cirujano vascular, a un angiólogo. Entonces hay que ir visualizando, analizando. Por supuesto, el diagnóstico diferencial, como te decía en un principio, es muy importante en este tipo de etiologías. En este tipo de heridas es bastante complicado prever una recuperación, hay que hacer un tratamiento, hay que analizar factores de riesgo y pues esto, en este caso es... Y aparentemente no se ve como una herida abierta, pero está como que no hay circulación en este pie. Por supuesto, totalmente necrótico, totalmente isquémico. Y pues seguramente esto está a punto de quizás, en términos comunes, reventar y formarse una herida. Y la pérdida funcional de estos dedos, de este pie, será seguramente inmediata. Uh-huh. Muy bien. La siguiente imagen, si nos ayudan, por favor. Ahí tenemos los factores de riesgo, el tabaquismo, la mala alimentación. O sea, como la mayoría de enfermedades crónicas no transmisibles, todo esto aporta al aparecimiento de este tipo de complicaciones, ¿no? La alimentación y también, o sea, todo lo que tenga que ver con mala alimentación. Por supuesto. En este caso, vemos, ¿estos son formaciones de varices? Esta es una insuficiencia venosa. Ya. La sangre retorna al corazón mediante unas válvulas. En el caso de este paciente que tuvimos, este paciente, pues, como pueden ver, tiene un daño ya crónico bastante grave. En el tema de las válvulas del sistema de retorno venoso al corazón. Entonces, como ven, pues hay un edema importante, hay un daño importante. En el caso de este paciente, por ejemplo, tuvimos que derivar a un cirujano vascular y pues el tratamiento es muy distinto, muy distinto. Muy distinto. Muy bien. Ahora veamos la siguiente, terapia conversiva. Sí,
Exactamente. Nosotros, para abordar las heridas o abordar las úlceras, nos apoyamos de sistemas complementarios. Uno de estos es la terapia compresiva. ¿Qué significa? Que nosotros lo que necesitamos es que esta sangre que está acumulándose en los miembros inferiores, por eso existe el edema, la hinchazón de las piernas, que causa dolor, que causa bastantes complicaciones en los pacientes, pues necesitamos que esta sangre retorne, ayudarla a retornar, y por eso utilizamos sistemas de compresión, medias de compresión, y con esto apoyamos a que el tratamiento sea mucho más efectivo. Uh-huh. Muy bien. Nosotros promovemos el tratamiento individualizado. ¿Qué quiere decir? Analizamos primero el paciente y su contexto. ¿Por qué es importante el contexto? Porque eso nos va a determinar la adherencia al tratamiento, qué es lo más efectivo para ese paciente. Te pongo un ejemplo. Tengo un paciente que tiene una úlcera en un pie, pero este paciente tiene que salir a vender en un carrito con chanclas, como se conoce, y pues no va a ser el mismo tipo de tratamiento, no va a ser el mismo tipo de abordaje. Entonces nosotros promovemos la importancia del abordaje tanto del paciente, el abordaje fisiológico, como su contexto, ¿sí? Es muy importante para el éxito del tratamiento. Y esto básicamente es como que saber, conocer cómo está su paciente para posteriormente hacer el tratamiento. ¿Y en esto qué estamos realizando, doctor? Esta es una ecografía Doppler. Es lo que necesitamos para saber la irrigación de esa herida, de esa úlcera. Como te decía, puede haber una etiología vascular, una etiología arterial. Entonces es importante en primera instancia saber cuán irrigado está ese miembro inferior, y de acuerdo a eso será el abordaje. Como te decía, nosotros, si no podemos tratarla, pues derivamos a un cirujano vascular, que él es la persona adecuada para emitir un tratamiento y diagnóstico si es que vemos que no hay una irrigación correcta, si es que vemos que el origen de esta úlcera es arterial, pues nosotros derivamos a las instancias pertinentes. Uh-huh. Aquí ya estamos con una... Esta es una, exactamente. Una herida. Esta es una úlcera. Úlcera. Ajá, una úlcera. En un estado infeccioso, inflamatorio, como puedes ver, hay enrojecimiento, hinchazón, hay tejido desvitalizado, en este caso se llama esfacelo. Puedes ver los bordes irregulares, todo eso nos da la previsión de cuánto más o menos es el tratamiento. ¿Cuál es la etiología? Esta aparenta ser una etiología vascular por la ubicación, y por supuesto está en la fase más infecciosa que puede existir. Entonces nosotros, como tratamiento, en primera instancia hacemos una valoración, y posteriormente en este caso sería hacer un cultivo de tejido, si es que hubiese secreción también, y optimizar el tratamiento adecuado. Esta herida, por ejemplo, nos puede prever un tiempo considerable de cicatrización. Esta es una vasculitis, esta inflamación anormal, por supuesto. Es una inflamación, como puedes ver, los pies hinchados, edematizados completamente. Un cuidado no muy integral, como puedes ver las uñas. Nosotros justamente para eso promovemos el tratamiento integral, que lo acompañamos de podología, de ozonoterapia, de oxígeno localizado, en este caso un descuido total en los miembros inferiores, y pues nosotros tenemos que hacer un diagnóstico inicial totalmente priorizado. Y sin embargo, al mirar cómo estamos viendo todos estos pies con úlcera, esto hay que tomarle muy, muy en cuenta. O sea, es como que no dejar que esto siga avanzando, sino que es que actuar de momento, porque esto se puede convertir en algo que, como ya hablábamos anteriormente, la pérdida de una extremidad, porque imaginemos que eso se infecta, ¿no? Claro, en ese caso, por ejemplo, está en una fase infecciosa inflamatoria completa, ¿no? Vemos tejido desvitalizado por todo lado. Esa úlcera nunca va a cerrar si no se hace un tratamiento correcto, si no se hace un debridamiento. Está con tejido desvitalizado, y por supuesto que va a avanzar a estadios mucho más complicados, seguramente en muy poco tiempo. Esa es una neuropatía vascular, imagínate. Es una complicación de la diabetes, ¿no? Entonces, el paciente diabético deja de sentir
la deja de tener sensibilidad en los miembros inferiores, en los pies, en este caso, como puedes ver, atravesamos con la pinza y el paciente no tenía dolor ya. Significa que no tiene sensibilidad en las heridas, no tiene sensibilidad al dolor específicamente, y pues esto favorece la aparición de este tipo de úlceras. Y cuando ya no hay sensibilidad, ya es de preocuparse, porque ahí es cuando ya, o sea, se puede hasta perder la extremidad. Por supuesto, cuando no hay sensibilidad, lo que pasa es que tú no te das cuenta que tienes una herida, no te das cuenta que tienes una úlcera. Esto avanza de manera muy rápida, muy significativa, y el daño puede ser, como te decía, irreversible, llegar a la amputación. Y la amputación, pues, llegar sin duda a la muerte. Como te decía, las estadísticas son bastante altas de mortalidad. Doctor, para los televidentes que ven Buena Salud, ¿cuál sería su recomendación si alguien se está identificando con una diabetes, por ejemplo, o que ya estén pasando por algún tipo de úlcera? Mi recomendación es acudan a un experto, ¿sí? Acudan a una valoración, acudan en el momento oportuno. Es muy importante el tratamiento y el diagnóstico oportuno. Por más pequeña o por más insignificante que parezca esta úlcera, esta herida, es importante acudir oportunamente al experto, y pues este experto te va a decir cuál es el tratamiento a seguir, cuál es el diagnóstico, y definitivamente no causar estas complicaciones. Parece muy, muy, a veces, como decíamos, se puede intentar curar de forma empírica, pero es muy, muy importante hacerlo en el momento oportuno. Así que es una respuesta a varias preguntas que nos podamos hacer nosotros como televidentes o como usuarios de la salud, pero también tenemos que saber cuándo es importante que podamos acudir a una valoración con su médico de cabecera de confianza, o también con nuestro doctor Alejandro Probaño, que le vamos a preguntar dónde queda su clínica de heridas, entonces nos puede comentar. Claro que sí. Nos encontramos a Diagonal Elías, al Hospital General de Elías Santo Domingo, a 50 metros en la avenida Río Lelia y pasaje a Loací. Estamos abriendo nuestro consultorio, los esperamos, estamos atendiendo previa cita por apertura, eso es importante decirlo. Entonces tenemos nuestra página de Instagram, nuestra página de Facebook, y pues a los números 0993 076181 se pueden contactar directamente, solicitar una cita, agendar una cita, y pues estamos a la orden para la población de Santo Domingo. Y eso es lo más importante, que profesionales como usted estén a la vanguardia para dar una excelente atención a la salud. Por supuesto, Santo Domingo es categorizado como uno de los puntos más, creo que estamos como que, no sé en qué porcentaje, pero hay mucha población diabética aquí en Santo Domingo. Sí, bastante población diabética descuidada. Descuidada. Sí, exactamente. El difícil acceso a la salud, hay factores como el clima, factores como los modos de vida, como los estilos de vida, que hacen que esta ciudad, que esta población sea particularmente bastante tendiente a las complicaciones por la diabetes mellitus. Y eso ya sabemos todo, pues a cuidarnos para gozar de buena salud. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Y a los televidentes que ven este programa matinal todos los días, pues pueden seguirnos en las redes sociales. En Instagram nos encuentran como @buenasalud, en Facebook Saracay Televisión Canal 5, en YouTube como Saracay TV, o si desean ver también la programación, está en su oficina, en su lugar de trabajo, pues digiten www.saracaytv.com y ven online también nuestro programa y toda la programación que tiene Saracay Televisión. Sugerencias y consultas al número de WhatsApp al 0988-300-121. Y siempre recomendarles que visiten Camisería Inglesa. Ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Las Américas. Y ya saben, sus redes sociales están para que ustedes puedan escoger toda la moda y estilo que ustedes deseen. Están como Camisera Inglesa SD en Instagram y Camisera Inglesa Santo Domingo en Facebook. Y antes de despedirnos, recomendarles, si usted tiene una úlcera y todavía no ha ido al tratamiento, visite Nova Sedigma, que ahí también realizan exámenes microbiológicos para detección de estas bacterias. Nos despedimos y los dejo con la mejor compañía. Sigan en la señal de Saracay Televisión.